tal, amigos de Magos TV? Nos encontramos en el Hotel Sheraton, donde la Fundación Guayas Avanza realiza el Fashion Show La Bella Eres Tú, un evento benéfico que busca recaudar fondos para adquirir un dispensario móvil para los niños del Guayas. Encuentro con la arquitecta Mónica Becerra, quien es la perfecta encargada en este Fashion Show. Cuéntenos, arquitecta, ya listos para este Fashion Show aquí en el Hotel Sheraton. Bueno, hoy hemos sido invitados por la Fundación Guayas Avanza, que es parte de la Prefectura del Guayas, donde se convoca a toda la ciudadanía y obviamente están aquí invitados artistas, modistas y todo el talento de la televisión para que nos acompañen, porque este es un evento con fines benéficos. Esos son el fin de la Fundación Guayas Avanza, porque con estos recursos que se recauden estaremos comprando o siendo un aporte para una unidad móvil que nosotros requerimos para poder seguir dando atención a los niños, a los adolescentes de la provincia del Guayas, en los diferentes cantones, siempre pensando en el bienestar de todos los niños de la provincia del Guayas. Me encuentro con Janet Vera, quien también viene a participar de este Fashion Show benéfico aquí en el Hotel Sheraton. ¿Cómo te encuentras, Janet? Bueno, contentísima, gracias a la invitación de la empresa ecuatoriana Secretos de Luna, me encuentro aquí. Y bueno, feliz de aportar con un granito de arena o bueno, con mi trabajo para este evento benéfico. Siempre, si está en mi posibilidad de ayudar, pues bueno, siempre presta. Por supuesto, me siento súper contenta. Besitos para toda la gente de Magos TV cuando me dijeron que es para apoyar a niños de escasos recursos, porque se está buscando recaudar fondos para implementar un dispensario médico móvil, pues de una, me encanta participar, me encanta ayudar a las personas que más lo necesitan. Entonces aquí estoy, lista para modelar. Y aportando con un granito de arena, uno siempre dice, y sobre todo con la mejor disposición y con todo el amor del mundo. ¿Qué te parece este tipo de evento que realiza la Fundación Guayas Avanza a beneficio de los niños del Guayas? Bueno, me parece espectacular y bueno, que sea una iniciativa para muchas otras personas o entidades que realmente también pongan la mano y empiecen a trabajar más por los niños. Amigos de Magos TV, me encuentro con Cecilia Cascante y Natalia Viesne, quien también participan de este Fashion Show aquí en el Hotel Sheraton. Sí, gracias a Maluli la invitación, se lo agradezco, a Luis Tipán. Y bueno, aquí con mi bella Ceci, que siempre me acompaña. Cecilia, ¿cómo te sientes de formar parte de este acto benéfico que realiza la Fundación Guayas Avanza? Bueno, la verdad que bastante orgullosa de Maluli que haga esta maravillosa obra. Hay muchos niños que ayudar y yo creo que es un evento que es benéfico, hay que apoyar. Y en esta ocasión la estoy acompañando también, por supuesto, a mi amiga Natasha.
Amigos de Magos TV, me encuentro con María Lourdes Valdivieso, quien es la directora de la Fundación Guayas Avanza, encargada de este evento Fashion Show en beneficio de los niños del Guayas. Así es, Alvarito, muchísimas gracias por venir. Antes que nada, bienvenido, espero que no sea la última vez que venga. Las puertas de la Fundación y de mi casa están abiertas para usted. Realmente nosotros estamos haciendo este primer gran evento del año, de los tres grandes que hacemos, para recaudar fondos. La iniciativa que hemos tenido nosotros de ayudar a los niños del Guayas nace debido a muchas necesidades que existen y que nos buscan como fundación. Este año queremos hacer o implementar una unidad médica móvil para poder llevar a los lugares más chiquititos brigadas médicas, brigadas odontológicas, brigadas de desparasitación y en fin, ¿no? muchas charlas para que las mamás, las personas, sobre todo la gente que tiene hijos con discapacidad, también sepa cómo tratar a los chicos, ¿no? Y eso lo hacemos movilizándonos y la única manera de movilizarnos es tener una unidad médica móvil. ¿Cuáles son los diferentes eventos o otros eventos que se van a estar realizando por parte de la Fundación Guayas Avanza? Buena pregunta, Alvarito, y está cordialmente invitado. El siguiente evento que va a ser en julio, aún no tenemos fecha, pero va a ser en julio, es una carrera 5K. La gente le gusta hacer deporte y nosotros incentivamos también, así como hoy incentivamos la moda, la pasarela, los brillos, las tendencias. Damos esa ventanita para que conozcan a los diseñadores, los que no los conocen, sino que todos son de talla internacional. Hemos abierto esta ventana, ¿no? También tenemos la ventana de la gente que le gusta hacer deporte, la ventana deportiva. Vamos a tener una 5K en julio y luego más adelante, antes de fin de año, un concierto para toda la gente que le guste la música, lo estamos planeando, así que ya sabe que está cordialmente invitado a los otros dos eventos que vamos a hacer. La verdad es que invitada, mi gran amiga María Lourdes Valdivieso ha sido compañera mía de tablas de universidad, de teatro, de televisión, y tenemos una muy, muy, muy íntima amistad de toda la vida. Entonces, ¿cómo podía faltar a un evento tan importante como es este? Amigos de Magos TV, me encuentro con Evelyn Vanessa Calderón, la coqueta del Cerro. Qué gusto, Álvaro, también acá conversar con ustedes y qué bueno que estén en este evento benéfico. ¿Cómo te sientes de formar parte de este fashion show benéfico por parte de la Fundación Guayas Avanza? O sea, yo siempre estoy dispuesta cuando me invitan a algo benéfico. Ahí, ellos me escribieron que se aceptaba formar parte de este desfile y yo feliz acepté. Y que, bueno, lo mejor es sobre todo que es para una excelente causa, que son los niños de escasos recursos económicos. Audio Jungle.
Este fue nuestro informe del Fashion Show benéfico que realiza la Fundación Guayas Avanza. Camarógrafo Darwin Montero informó para el Canal de los Jóvenes, Álvaro Zambrano. Maus TV, rompiendo los esquemas.